Le pregunto en principio, ¿cuáles son las pruebas que tienen en contra del gobierno de Luis Arce? Buenas noches. Nosotros tenemos como pruebas las grabaciones que en su momento se han dado a conocer, filmadas dentro del vehículo del presidente Evo Morales, que se han reflejado a nivel nacional e internacional. Dan cuenta de un ataque, de un cambio de dos movilidades que hace el presidente Evo. La primera es impactada por 4 disparos, la segunda por 14 disparos que impactan en el vehículo. No sabemos cuántos disparos se hicieron. Es una situación bastante grave y tensa. Nuestras pruebas son los videos, el herido de bala que hay, el compañero conductor, a quien le decimos mapache, son los mapaches los conductores acá, que conducen al presidente Evo. Esa es nuestra prueba, la prueba es tangible y por supuesto que luego los quienes han disparado hayan huido a un cuartel militar y hayan luego escapado o huido también en un helicóptero de las Fuerzas Armadas. Obviamente el Estado ha intervenido y han tardado 30 horas en darnos una respuesta que podía haber tardado 15 minutos porque si era de rutina, ¿qué había que ocultar? ¿Qué había que hacer? Absolutamente nada. Estamos por eso nosotros denunciando a nivel internacional esta situación. Bueno, ahora yo le pregunto, ¿qué dice usted y qué dicen ustedes sobre el argumento del gobierno de que el vehículo en el que viajaba la comitiva trató de evitar un control antidrogas? Es totalmente falso, no existe un registro que demuestre aquello, el gobierno tiene todas las condiciones de hacerlo y el registro lo hacen oficiales de la Fuerza Especial vestidos de uniforme, en este caso eran civiles armados con pasamontañas. Mire, eso no hacen oficiales de rutina, eso lo hace gente que tiene otra intención, la intención era asesinar a Evo. En consecuencia, ellos no tenían un operativo rutinario porque los operativos rutinarios no se hacen con pasamontañas y de civiles, se hacen con uniforme legal de las Fuerzas Armadas o la Fuerza de Tarea Conjunta y eso no ha ocurrido en el operativo de ayer. Bueno, ¿a quién le pide Evo Morales que se garantice su seguridad? ¿Considera irse del país? No. Evo no considera irse del país, hemos aclarado eso. Lo que ha pedido es garantías internacionales. Hemos pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que extienda las garantías inmediatas, dada la magnitud del ataque y la balacera que ha sufrido Evo Morales ayer, el intento de asesinato por parte del Estado, y eso se conoce internacionalmente como terrorismo de Estado, y queremos que se garanticen los derechos del hermano Evo Morales y los dirigentes que estamos en esta situación defendiendo los intereses del pueblo boliviano, en el bloqueo de caminos, que lo que busca es la reivindicación económica de los bolivianos y bolivianas, como todos conocemos la situación de ausencia de dólares, el incentivo económico, la reactivación económica, que son los pedidos principales que tenemos en la demanda social. Se estigmatiza al campesino, al indígena, con este tipo de mentiras que inventa ahora después de 30 horas el ministro de gobierno, cuando podía haber informado a los 15 minutos de ocurrido el hecho. Obviamente estaban sumamente preocupados y se han inventado nada menos que se había disparado de Evo. ¿Qué prueba tienen ellos? Nosotros tenemos los videos. Ellos son una fuerza estatal. Deberían tener todos los registros y no los tienen. Yo estoy, lamentablemente, veo cómo cómo el gobierno opera de esta manera, quieren estigmatizar un movimiento social y a un expresidente indígena del país. Yo le pregunto, ¿hay alguna manera en que este tipo de hechos, como hemos visto un gran apoyo al expresidente, se pueda capitalizar para que haya incluso un mayor apoyo a Morales? Ha habido una solidaridad nacional e internacional masiva. Esto es efectivo, es evidente, porque han visto que Evo ha sido agredido de manera aleve por parte de los grupos del gobierno, del Estado y la policía boliviana ya identificados, y hay un crecimiento notorio de apoyo al presidente Evo en el país. Hay gente que no lo quiere, no lo ha querido antes, no lo va a querer después, porque hemos perjudicado intereses centenarios de expoliación de nuestros recursos naturales, de nuestras empresas estratégicas, de parte de grupos de poder que han sido desplazados, y una redistribución económica, un crecimiento económico sin proporciones nunca visto en Bolivia con el gobierno de Evo, y obviamente un gobierno para los pobres, que es lo que ha perjudicado y ha molestado a estos grupos de poder, en gran medida también dueños de medios de comunicación y aliados ahora del gobierno, que se ha derechizado y ha olvidado quién lo ha llevado al gobierno. Hemos sido nosotros en las calles, en la resistencia, en los juzgados, quienes hemos llevado a Luis Arce, y Luis Arce ha traicionado a este movimiento político del pueblo, al bloque popular indígena que quiere retornar al gobierno al año con el presidente Evo como candidato. Pues, señor Chávez,